Estos versículos de sanidad son muy importantes que usted los repita como si estuviera tomando una medicina diaria que el médico le recetó. Nuestro médico divino nos ayudará a recordar cuáles son las promesas que Él nos ha hecho a través de su palabra, y cada vez que la repita, usted se tomará la medicina divina de Dios. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8, 16, 17. Y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Éxodo 23, 25 al 26. Mas al Señor Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, no estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Segunda de Crónicas 16, 9. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Salmos 91, 10 y 16. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 103, 2 y 3. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 107, 20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Mateo 7, 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Mateo 8, 2 y 3. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 15, 30 al 31. Y se le acercó mucha gente y traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Marcos 16, 15, 17, 18. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Santiago 5, 14, 15. ¿Está alguno entre vosotros enfermo?
Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que en el que el mundo está. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 4:23-24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Proverbios 4:20-22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hebreos 5:13-14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Romanos 8:1-2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mateos 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 13:11-13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Éxodo 15:26. Y dijo: «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador». Salmo 105:37. Los sacó con plata y oro, y no hubo en su tribu enfermos. Éxodo 23:25-26. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Deuteronomio 7:13-15. Y te amará, te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Mateo 14:35-36. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Marcos 9:23. Si
Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Versículo 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Filipenses 2:9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 16:23. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os dará. Primera de Corintios 11:23-26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, los partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Marcos 6:12-13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Marcos 11:20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mateo 7:28-29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Colosenses 1:13-14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Salmo 32. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 41:3. Dios lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Salmo 41:4. Yo dije: Dios, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jeremías 17:14. Sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Dios. Porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mateos 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud,
y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Salmo 147:14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Ezequiel 16:6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Job 4:3-4. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Salmo 146:8. Dios abre los ojos a los ciegos. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Salmo 23:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ezequiel 37:4. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. 9. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Dios hablé y lo hice, dice Dios. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Salmo 69:32. Los verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Salmo 118:17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Proverbios 3:8. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 146:6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre. Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 18:20-21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y por ella misma es inflamada por el infierno. Proverbios 21. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Isaías 57:19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Dios, y lo sanaré. Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 12:6. La boca de los rectos los librará. Proverbios 12:14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Proverbios 12:18. La lengua de los sabios es medicina. Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 14:3. Los labios de los sabios los guardarán. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:2. La lengua de los labios adornará la sabiduría. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Juan 15:7. Jesús dijo: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La medicina de Dios. Tomar 3 veces al día hasta que llegue la fe. Entonces bajar la dosis a 1 vez al día para mantener la fe. Si la situación empeora, duplique la dosis, no tiene efectos secundarios. Repita conmigo: Jesús es el Señor de mi vida. Le he prohibido al pecado, la enfermedad y la dolencia que tengan ningún poder sobre mí. He sido perdonado y yo soy libre del pecado y la culpa y estoy vivo a la justicia de Dios. Estoy libre del resentimiento y la contienda. Perdono así como Cristo me ha perdonado a mí, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Ahora perdono a todas las personas que me han lastimado de una forma o de otra, y yo libero ese resentimiento de mi corazón en el nombre de Jesús. Jesús llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Por lo tanto, estoy muerto al pecado y vivo a la justicia. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y por su herida yo he sido curada. Jesús llevó mis enfermedades en la cruz de Calvario y las cargó por mí. Él llevó todo mi dolor. Por eso no doy lugar a la enfermedad, ni el dolor en mí, ni en mi cuerpo, ni en mi alma, ni en mi mente. Dios envió su palabra y me sanó. Padre, por tu palabra soy más que vencedora.
He vencido al mundo, a la carne y al diablo por la sangre preciosa del Cordero Inmolado de Jesús y la palabra de mi testimonio. Señor, dice tu palabra que tú me has dado vida en abundancia. La recibo a través de tu palabra y sé que esa vida tuya, la vida Zoe, fluye a cada órgano y cada tejido de mi cuerpo dándole vida y salud. Padre Celestial, estoy atenta a tu palabra, inclino mis oídos a tus razones, no permito que se aparten mis ojos tu ley, la guardo en medio de mi corazón porque es vida y medicina todo mi cuerpo. Así como Dios estuvo con Moisés, estará conmigo. Mis ojos no se saciarán de ver, ni mi fuerza natural desmayará. Benditos mis ojos porque ven y mis oídos porque oyen la palabra de Dios. No me sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. En mi camino hay vida, sanidad, salud y prosperidad. Jesús llevó mis enfermedades y cargó mis dolencias, por lo tanto no permito que la enfermedad domine mi cuerpo. La vida de Dios fluye por mi cuerpo y trae sanidad a cada fibra de mi ser. Porque estoy redimido de la maldición, declaro que la verdad que hay en Gálatas 3:13 fluye por mi sangre, fluye a cada célula de mi cuerpo y restaura mi vida y sanidad. Padre, tu vida está en mí. Primera de Pedro 2:24 fluye por mi sangre, vivificando cada célula de mi cuerpo. Tu palabra se ha hecho realidad en mi carne y la vida ha sido restaurada a cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Presento mi cuerpo a Dios porque es el templo del Dios vivo. Dios mora en mí y su vida penetra en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para llenarlo todos los días de la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Le ordeno ahora a mi cuerpo que suelte las sustancias químicas adecuadas para que tenga un perfecto equilibrio químico. Mi páncreas segrega la cantidad de vida de insulina para producir vida y sanidad. Padre Celestial, tú me has impartido tu vida a través de tu palabra. Esa vida restaura mi cuerpo con cada alimento que respiro y con cada palabra que hablo en fe en Cristo Jesús. Todo lo que no ha sido implantado en mi cuerpo por Dios tiene que disolverse y ser desarraigado en el nombre de Jesús. En 1 Pedro 2:24 está impregnado que en cada fibra de mi ser y mi cuerpo está vivo con la vida de Dios. Especial para tumores y artritis. Estoy redimido de la maldición de la ley y no permito que ningún tumor habite en mi cuerpo ni crecimiento anomálico. La vida de Dios en mi sangre disuelve todo crecimiento anormal, anomálico, desintegra todo tumor y restaura mis fuerzas y mi salud. Mi salud es de vuelta y el diablo no tiene parte ni suerte en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Cualquier tumor o crecimiento anormal y anomálico que exista en mi cuerpo no tiene ningún derecho de existir. Pertenece al pasado porque yo soy libre de la autoridad de las tinieblas y ahora se diluye en el nombre de Jesús. Cada órgano y tejido de mi cuerpo funciona a la perfección, de acuerdo a la función para que Dios los creó. No permito ningún mal funcionamiento en mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo que estás en los cielos, tu palabra se ha convertido en parte de mí, fluye por mi sangre, fluye por mis venas, fluye por mi boca, fluye por cada célula de mi cuerpo para restaurarlo y transformarlo. Tu palabra es hecha carne, pues tú enviaste tu palabra y me sanaste. Tu palabra que es vida es manifestada en mi cuerpo, ocasionando que todo crecimiento anormal desaparezca ahora. La artritis es cosa del pasado. Ahora demando a todos mis huesos y coyunturas a que funcionen correctamente en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo doy voz a tu palabra. El espíritu de vida, según 1 Pedro 2:24, hace que mi cuerpo se conforme a tu palabra. La vida de Dios vigoriza cada célula de mi cuerpo. Artritis. Te recuerdo que sobre todo nombre está el nombre de Jesús y tienes que marcharte de mí. Enfermedad, tienes que huir. Tumores, no pueden permanecer en mí porque el Espíritu de Dios está sobre mí y la palabra de Dios está dentro de mí. La enfermedad, el temor, la opresión no tienen poder en mí porque la palabra de Dios es mi confesión. Enfermedades del corazón y la sangre. Gracias, Padre, porque tengo un corazón fuerte. Mi corazón late con vida. Mi sangre fluye a cada célula de mi cuerpo, restaurándolo con abundante vida y salud.
Mi presión está en 120 sobre 80. La vida de Dios fluye en mi sangre y limpia mis arterias de toda sustancia que no sea de vida. Mi corazón late con normalidad, mi corazón late al ritmo de vida y lleva la vida de Dios a través de todo mi cuerpo, devolviéndole abundante vida y salud. Tengo un corazón fuertísimo. Cada latido llena mi cuerpo con vida y me limpia de enfermedad y dolor. Le hablo a mi sangre ahora. Le ordeno a todos los glóbulos rojos y a todos los glóbulos blancos que destruyan cualquier germen de enfermedad, virus o célula extraña que trate de habitar en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, le ordeno a cada célula de mi cuerpo que funcione normalmente. Toda célula extraña que no promueve la vida y la salud en mi cuerpo queda desarraigada ahora de su fuente de vida. Las células de mi sangre no le permiten a ninguna célula anormal o crecimiento tumoroso a que viva en mi cuerpo. Padre, estoy redimido de la maldición de la ley y por lo tanto mi corazón late con ritmo de vida, al ritmo de tu corazón, Señor. El espíritu y la vida de la palabra de Dios fluyen en mi sangre y la limpia de toda enfermedad e impureza en el nombre de Jesús. Arterias y células. En el nombre de Jesús, mis arterias ni se contraen ni se coagulan. Están limpias y elásticas y funcionan para lo que Dios las creó. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Rehúso permitir que el pecado, la enfermedad o la muerte se enseñoreen de mí, porque soy libre en Cristo Jesús. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en mí e infiltra esa vida en mis venas para traer sanidad a todo mi cuerpo. En el nombre de Jesús le prohíbo a mi cuerpo que sea engañado de cualquier forma. Cuerpo, tú no puedes ser engañado porque ningún virus ni germen de enfermedad puede alojarse en ti. Tampoco puedes obrar en contra de mi vida ni mi salud. Cada célula de mi cuerpo le aporta vida y sanidad a mi cuerpo. El sistema inmune. Mi sistema inmune se fortalece día tras día. Le hablo vida a mi sistema inmune. Prohíbo toda confusión en mi sistema inmunológico. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en mí y vivifica mi sistema con la vida y la sabiduría de Dios para proteger la vida y la salud de mi cuerpo. Huesos y médulas saludables. Le hablo ahora a mis huesos y coyunturas. Huesos, en el nombre de Jesús, le digo que son normales. Mis huesos y coyunturas no responden a ninguna enfermedad porque el mismo espíritu de vida de 1 de Pedro 2:24 mora en mí y penetra en cada hueso y coyuntura de mi cuerpo con vida y sanidad en Cristo Jesús. Reforzando la vida. Señor, tú me has bendecido mi pan y mi agua. Has quitado toda enfermedad, por eso viviré el resto de mi vida sano. No moriré, pero viviré y declararé las obras de mi Dios. Padre, resiste al enemigo de cualquier manera que quiera atacarme. Requiero que mi cuerpo esté fuerte y saludable. Lo pongo en vigor con tu palabra y rechazo la maldición y exijo vida a mi cuerpo en el nombre de Jesús. Lucas 7:1. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír estos, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas 5:12.
Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Entonces extendiendo él la mano le tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino «Ve». Le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, «¿Quieres ser sano?». «Señor», le respondió el enfermo, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Respondió Jesús, «¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero en el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él». Dicho esto le dijo pues, «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle». Dijeron entonces sus discípulos, «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él». Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, «Vamos también nosotros para que muramos con él». Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo». Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí y te llama». Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano». Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron,
¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Juan 4:43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, «Si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis?». El oficial del rey le dijo, «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y les dieron nuevas diciendo, «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y les dijeron, «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, «Tu hijo vive», y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Estos versículos de sanidad son muy importantes que usted los repita como si estuviera tomando una medicina diaria que el médico le recetó. Nuestro médico divino nos ayudará a recordar cuáles son las promesas que Él nos ha hecho a través de su palabra, y cada vez que la repita, usted se tomará la medicina divina de Dios. Isaías 53, 4 y 5. «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Mateo 8, 16-17. «Y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Primera de Pedro 2:24. «Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados». Gálatas 3:13. «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero». Éxodo 23:25 al 26. «Mas al Señor Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, no estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días». Segunda de Crónicas 16:9. «Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él». Salmos 91:10 y 16.
No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 103, 2 y 3. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Mateo 7, 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Mateo 8, 2 y 3. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 15:30-31. Y se le acercó mucha gente y traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Marcos 16:15-17-18. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Santiago 5:14-15. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que en el que el mundo está. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 4:23-24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Proverbios 4:20-22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos, y el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista.
Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hebreos 5:13-14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Romanos 8:1-2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mateos 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 13:11-13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Éxodo 15:26. Y dijo: «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador». Salmo 105:37. Los sacó con plata y oro, y no hubo en su tribu enfermos. Éxodo 23:25-26. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Deuteronomio 7:13-15. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Mateo 14:35-36. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá». Versículo 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Filipenses 2:9-10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 16:23. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os dará. Primera de Corintios 11:23-26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, los partió, y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga».
Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Marcos 6, 12, 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Hechos 9, 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Marcos 11, 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Juan 1, 1, 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mateo 7, 28, 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Salmo 32. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 41, 3. Dios lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Salmo 41, 4. Yo dije: Dios, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jeremías 17, 14. Sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 30, 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Dios. Porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15, 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Hebreos 12, 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Salmo 147, 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Ezequiel 16, 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: Vive. Job 4, 3, 4. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Salmo 146, 8. Dios abre los ojos a los ciegos. Isaías 35, 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Juan 8, 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Salmo 23, 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Romanos 8, 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Mateo 15, 13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ezequiel 37, 4. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. 9. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Dios hablé y lo hice, dice Dios. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Salmo 69:32. Los verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Salmo 118:17. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Dios. Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Proverbios 3:8. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 146:6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre. Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vino Jesús a la casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 18:20-21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y por ella misma es inflamada por el infierno. Proverbios 21. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Isaías 57:19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Dios, y lo sanaré.
Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 12:6. La boca de los rectos los librará. Proverbios 12:14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Proverbios 12:18. La lengua de los sabios es medicina. Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 14:3. Los labios de los sabios los guardarán. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:2. La lengua de los labios adornará la sabiduría. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Juan 15:7. Jesús dijo: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La medicina de Dios. Tomar 3 veces al día hasta que llegue la fe. Entonces bajar la dosis a 1 vez al día para mantener la fe. Si la situación empeora, duplique la dosis. No tiene efectos secundarios. Repita conmigo: Jesús es el Señor de mi vida. Le he prohibido al pecado, la enfermedad y la dolencia que tengan ningún poder sobre mí. He sido perdonado y yo soy libre del pecado y la culpa y estoy vivo a la justicia de Dios. Estoy libre del resentimiento y la contienda. Perdono así como Cristo me ha perdonado a mí, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Ahora perdono a todas las personas que me han lastimado de una forma o de otra, y yo libero ese resentimiento de mi corazón en el nombre de Jesús. Jesús llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Por lo tanto, estoy muerto al pecado y vivo a la justicia. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y por su herida yo he sido curada. Jesús llevó mis enfermedades en la cruz de Calvario y las cargó por mí. Él llevó todo mi dolor. Por eso no doy lugar a la enfermedad, ni el dolor en mí, ni en mi cuerpo, ni en mi alma, ni en mi mente. Dios envió su palabra y me sanó. Padre, por tu palabra soy más que vencedora. He vencido al mundo, a la carne y al diablo, por la sangre preciosa del Cordero Inmolado de Jesús y la palabra de mi testimonio. Señor, dice tu palabra que tú me has dado vida en abundancia. La recibo a través de tu palabra y sé que esa vida tuya, la vida Zoe, fluye a cada órgano y cada tejido de mi cuerpo, dándole vida y salud. Padre Celestial, estoy atenta a tu palabra. Inclino mis oídos a tus razones. No permito que se aparten mis ojos tu ley. La guardo en medio de mi corazón porque es vida y medicina a todo mi cuerpo. Así como Dios estuvo con Moisés, estará conmigo. Mis ojos no se saciarán de ver, ni mi fuerza natural desmayará. Benditos mis ojos porque ven y mis oídos porque oyen la palabra de Dios. No me sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. En mi camino hay vida, sanidad, salud y prosperidad. Jesús llevó mis enfermedades y cargó mis dolencias, por lo tanto no permito que la enfermedad domine mi cuerpo. La vida de Dios fluye por mi cuerpo y trae sanidad a cada fibra de mi ser. Porque estoy redimido de la maldición, declaro que la verdad que hay en Gálatas 3:13 fluye por mi sangre, fluye a cada célula de mi cuerpo y restaura mi vida y sanidad. Padre, tu vida está en mí. Primera de Pedro 2:24 fluye por mi sangre, vivificando cada célula de mi cuerpo. Tu palabra se ha hecho realidad en mi carne y la vida ha sido restaurada a cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Presento mi cuerpo a Dios porque es el templo del Dios vivo. Dios mora en mí y su vida penetra en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para llenarlo todos los días de la plenitud de Dios en Cristo Jesús.
Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Le ordeno ahora a mi cuerpo que suelte las sustancias químicas adecuadas para que tenga un perfecto equilibrio químico. Mi páncreas segrega la cantidad de vida de insulina para producir vida y sanidad. Padre Celestial, tú me has impartido tu vida a través de tu palabra. Esa vida restaura mi cuerpo con cada alimento que respiro y con cada palabra que hablo en fe en Cristo Jesús. Todo lo que no ha sido implantado en mi cuerpo por Dios tiene que disolverse y ser desarraigado en el nombre de Jesús. En 1 Pedro 2:24 está impregnado que en cada fibra de mi ser y mi cuerpo está vivo con la vida de Dios. Especial para tumores y artritis. Estoy redimido de la maldición de la ley y no permito que ningún tumor habite en mi cuerpo ni crecimiento anomálico. La vida de Dios en mi sangre disuelve todo crecimiento anormal, anomálico, desintegra todo tumor y restaura mis fuerzas y mi salud. Mi salud es de vuelta y el diablo no tiene parte ni suerte en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Cualquier tumor o crecimiento anormal y anomálico que exista en mi cuerpo no tiene ningún derecho de existir. Pertenece al pasado porque yo soy libre de la autoridad de las tinieblas y ahora se diluye en el nombre de Jesús. Cada órgano y tejido de mi cuerpo funciona a la perfección, de acuerdo a la función para que Dios los creó. No permito ningún mal funcionamiento en mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo que estás en los cielos, tu palabra se ha convertido en parte de mí, fluye por mi sangre, fluye por mis venas, fluye por mi boca, fluye por cada célula de mi cuerpo para restaurarlo y transformarlo. Tu palabra es hecha carne, pues tú enviaste tu palabra y me sanaste. Tu palabra que es vida es manifestada en mi cuerpo, ocasionando que todo crecimiento anormal desaparezca ahora. La artritis es cosa del pasado. Ahora demando a todos mis huesos y coyunturas a que funcionen correctamente en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo doy voz a tu palabra. El espíritu de vida, según 1 Pedro 2:24, hace que mi cuerpo se conforme a tu palabra. La vida de Dios vigoriza cada célula de mi cuerpo. Artritis. Te recuerdo que sobre todo nombre está el nombre de Jesús y tienes que marcharte de mí. Enfermedad, tienes que huir. Tumores, no pueden permanecer en mí porque el Espíritu de Dios está sobre mí y la palabra de Dios está dentro de mí. La enfermedad, el temor, la opresión no tienen poder en mí porque la palabra de Dios es mi confesión. Enfermedades del corazón y la sangre. Gracias, Padre, porque tengo un corazón fuerte. Mi corazón late con vida. Mi sangre fluye a cada célula de mi cuerpo, restaurándolo con abundante vida y salud. Mi presión está en 120/80. La vida de Dios fluye en mi sangre y limpia mis arterias de toda sustancia que no sea de vida. Mi corazón late con normalidad. Mi corazón late al ritmo de vida y lleva la vida de Dios a través de todo mi cuerpo, devolviéndole abundante vida y salud. Tengo un corazón fuertísimo. Cada latido llena mi cuerpo con vida y me limpia de enfermedad y dolor. Le hablo a mi sangre ahora. Le ordeno a todos los glóbulos rojos y a todos los glóbulos blancos que destruyan cualquier germen de enfermedad, virus o célula extraña que trate de habitar en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, le ordeno a cada célula de mi cuerpo que funcione normalmente. Toda célula extraña que no promueve la vida y la salud en mi cuerpo queda desarraigada ahora de su fuente de vida. Las células de mi sangre no le permiten a ninguna célula anormal o crecimiento tumoroso a que viva en mi cuerpo. Padre, estoy redimido de la maldición de la ley y por lo tanto mi corazón late con ritmo de vida, al ritmo de tu corazón, Señor. El espíritu y la vida de la palabra de Dios fluyen en mi sangre y la limpia de toda enfermedad e impureza en el nombre de Jesús. Arterias y células. En el nombre de Jesús, mis arterias ni se contraen ni se coagulan. Están limpias y elásticas y funcionan para lo que Dios las creó. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Rehúso permitir que el pecado, la enfermedad o la muerte se enseñoreen de mí, porque soy libre en Cristo Jesús. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en mí e infiltra esa vida en mis venas para traer sanidad a todo mi cuerpo.
En el nombre de Jesús le prohíbo a mi cuerpo que sea engañado de cualquier forma. Cuerpo, tú no puedes ser engañado porque ningún virus ni germen de enfermedad puede alojarse en ti. Tampoco puedes obrar en contra de mi vida ni mi salud. Cada célula de mi cuerpo le aporta vida y sanidad a mi cuerpo. El sistema inmune. Mi sistema inmune se fortalece día tras día. Le hablo vida a mi sistema inmune. Prohíbo toda confusión en mi sistema inmunológico. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en mí y vivifica mi sistema con la vida y la sabiduría de Dios para proteger la vida y la salud de mi cuerpo. Huesos y médulas saludables. Le hablo ahora a mis huesos y coyunturas. Huesos, en el nombre de Jesús, le digo que son normales. Mis huesos y coyunturas no responden a ninguna enfermedad porque el mismo espíritu de vida de 1 Pedro 2:24 mora en mí y penetra en cada hueso y coyuntura de mi cuerpo con vida y sanidad en Cristo Jesús. Reforzando la vida. Señor, tú me has bendecido. Mi pan y mi agua. Has quitado toda enfermedad, por eso viviré el resto de mi vida sano. No moriré, pero viviré y declararé las obras de mi Dios. Padre, resiste al enemigo de cualquier manera que quiera atacarme. Requiero que mi cuerpo esté fuerte y saludable. Lo pongo en vigor con tu palabra y rechazo la maldición y exijo vida a mi cuerpo en el nombre de Jesús. Lucas 7:1. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír estos, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas 5:12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: «Ve», le dijo, «muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos». Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: «¿Quieres ser sano?». «Señor», le respondió el enfermo, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús dijo:
esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos: «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Respondió Jesús: «¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero en el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él». Dicho esto, le dijo, pues: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle». Dijeron entonces sus discípulos: «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él». Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros para que muramos con él». Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le dijo: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Dijo Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Le dijo: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: «El Maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió, y dijo: «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron: «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron: «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?». Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: «Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Juan 4:43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que
que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y les dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y les dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Estos versículos de sanidad son muy importantes que usted los repita como si estuviera tomando una medicina diaria que el médico le recetó. Nuestro médico divino nos ayudará a recordar cuáles son las promesas que Él nos ha hecho a través de su palabra, y cada vez que la repita, usted se tomará la medicina divina de Dios. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8, 16, 17. Y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Éxodo 23, 25 al 26. Mas al Señor Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, no estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Segunda de Crónicas 16, 9. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Salmos 91, 10 y 16. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 103, 2 y 3. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 107, 20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Mateo 7, 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Mateo 8, 2 y 3. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 15, 30 al 31. Y se le acercó mucha gente y traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó.
de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Juan 14:12. De cierto os digo, el que mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Marcos 16:15-17-18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Santiago 5:14-15. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que en el que el mundo está. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 4:23-24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Proverbios 4:20-22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos, y el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hebreos 5:13-14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Romanos 8:1-2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mateos 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 13:11-13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 105:37. Los sacó con plata y oro, y no hubo en su tribu enfermos. Éxodo 23:25-26. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Deuteronomio 7:13-15. Y te amará, te bendecirá,
y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Mateo 14:35-36. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Versículo 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Filipenses 2:9-10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 16:23. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os dará. Primera de Corintios 11:23-26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, los partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Marcos 6:12-13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Marcos 11:20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mateo 7:28-29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Colosenses 1:13-14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Salmo 32. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 41:3. Dios lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Salmo 41:4. Yo dije:
Dios, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jeremías 17:14. Sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Dios, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Salmo 147:14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Ezequiel 16:6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Job 4:3-4. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Salmo 146:8. Dios abre los ojos a los ciegos. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Salmo 23:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ezequiel 37:4. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. 9. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Dios hablé y lo hice, dice Dios. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Salmo 69:32. Los verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Salmo 118:17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Proverbios 3:8. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 146:6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre. Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vino Jesús a la casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 18:20, 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y por ella misma es inflamada por el infierno. Proverbios 21. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Isaías 57, 19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Dios, y lo sanaré. Proverbios 10, 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 12, 6. La boca de los rectos los librará. Proverbios 12, 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Proverbios 12, 18. La lengua de los sabios es medicina. Proverbios 13, 3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 14, 3. Los labios de los sabios los guardarán. Proverbios 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15, 2. La lengua de los labios adornará la sabiduría. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Juan 15, 7. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La medicina de Dios. Tomar 3 veces al día hasta que llegue la fe. Entonces bajar la dosis a 1 vez al día para mantener la fe. Si la situación empeora, duplique la dosis, no tiene efectos secundarios. Repita conmigo: Jesús es el Señor de mi vida. Le he prohibido al pecado, la enfermedad y la dolencia que tengan ningún poder sobre mí. He sido perdonado y yo soy libre del pecado y la culpa, y estoy vivo a la justicia de Dios.
Estoy libre del resentimiento y la contienda. Perdono así como Cristo me ha perdonado a mí, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Ahora perdono a todas las personas que me han lastimado de una forma o de otra, y yo libero ese resentimiento de mi corazón en el nombre de Jesús. Jesús llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Por lo tanto, estoy muerto al pecado y vivo a la justicia. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y por su herida yo he sido curada. Jesús llevó mis enfermedades en la cruz de Calvario y las cargó por mí. Él llevó todo mi dolor. Por eso no doy lugar a la enfermedad, ni el dolor en mí, ni en mi cuerpo, ni en mi alma, ni en mi mente. Dios envió su palabra y me sanó. Padre, por tu palabra soy más que vencedora. He vencido al mundo, a la carne y al diablo por la sangre preciosa del Cordero Inmolado de Jesús y la palabra de mi testimonio. Señor, dice tu palabra que tú me has dado vida en abundancia. La recibo a través de tu palabra y sé que esa vida tuya, la vida Zoe, fluye a cada órgano y cada tejido de mi cuerpo, dándole vida y salud. Padre Celestial, estoy atenta a tu palabra, inclino mis oídos a tus razones, no permito que se aparten mis ojos tu ley, la guardo en medio de mi corazón porque es vida y medicina todo mi cuerpo. Así como Dios estuvo con Moisés, estará conmigo. Mis ojos no se saciarán de ver, ni mi fuerza natural desmayará. Benditos mis ojos porque ven y mis oídos porque oyen la palabra de Dios. No me sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. En mi camino hay vida, sanidad, salud y prosperidad. Jesús llevó mis enfermedades y cargó mis dolencias, por lo tanto no permito que la enfermedad domine mi cuerpo. La vida de Dios fluye por mi cuerpo y trae sanidad a cada fibra de mi ser. Porque estoy redimido de la maldición, declaro que la verdad que hay en Gálatas 3:13 fluye por mi sangre, fluye a cada célula de mi cuerpo y restaura mi vida y sanidad. Padre, tu vida está en mí. Primera de Pedro 2:24 fluye por mi sangre, vivificando cada célula de mi cuerpo. Tu palabra se ha hecho realidad en mi carne y la vida ha sido restaurada a cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Presento mi cuerpo a Dios porque es el templo del Dios vivo. Dios mora en mí y su vida penetra en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para llenarlo todos los días de la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Le ordeno ahora a mi cuerpo que suelte las sustancias químicas adecuadas para que tenga un perfecto equilibrio químico. Mi páncreas segrega la cantidad de vida de insulina para producir vida y sanidad. Padre Celestial, tú me has impartido tu vida a través de tu palabra. Esa vida restaura mi cuerpo con cada alimento que respiro y con cada palabra que hablo en fe en Cristo Jesús. Todo lo que no ha sido implantado en mi cuerpo por Dios tiene que disolverse y ser desarraigado en el nombre de Jesús. En 1 Pedro 2:24 está impregnado que en cada fibra de mi ser y mi cuerpo está vivo con la vida de Dios. Especial para tumores y artritis. Estoy redimido de la maldición de la ley y no permito que ningún tumor habite en mi cuerpo ni crecimiento anomálico. La vida de Dios en mi sangre disuelve todo crecimiento anormal, anomálico, desintegra todo tumor y restaura mis fuerzas y mi salud. Mi salud es de vuelta y el diablo no tiene parte ni suerte en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Cualquier tumor o crecimiento anormal y anomálico que exista en mi cuerpo no tiene ningún derecho de existir. Pertenece al pasado porque yo soy libre de la autoridad de las tinieblas y ahora se diluye en el nombre de Jesús. Cada órgano y tejido de mi cuerpo funciona a la perfección, de acuerdo a la función para que Dios los creó. No permito ningún mal funcionamiento en mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo que estás en los cielos, tu palabra se ha convertido en parte de mí, fluye por mi sangre, fluye por mis venas, fluye por mi boca, fluye por cada célula de mi cuerpo para restaurarlo y transformarlo. Tu palabra es hecha carne, pues tú enviaste tu palabra y me sanaste. Tu palabra que es vida es manifestada en mi cuerpo, ocasionando que todo crecimiento anormal desaparezca ahora. La artritis es cosa del pasado. Ahora demando
a todos mis huesos y coyunturas a que funcionen correctamente en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo doy voz a tu palabra. El espíritu de vida, según 1 Pedro 2:24, hace que mi cuerpo se conforme a tu palabra. La vida de Dios vigoriza cada célula de mi cuerpo. Artritis. Te recuerdo que sobre todo nombre está el nombre de Jesús y tienes que marcharte de mí. Enfermedad, tienes que huir. Tumores, no pueden permanecer en mí porque el Espíritu de Dios está sobre mí y la palabra de Dios está dentro de mí. La enfermedad, el temor, la opresión no tienen poder en mí porque la palabra de Dios es mi confesión. Enfermedades del corazón y la sangre. Gracias, Padre, porque tengo un corazón fuerte. Mi corazón late con vida. Mi sangre fluye a cada célula de mi cuerpo, restaurándolo con abundante vida y salud. Mi presión está en 120 sobre 80. La vida de Dios fluye en mi sangre y limpia mis arterias de toda sustancia que no sea de vida. Mi corazón late con normalidad. Mi corazón late al ritmo de vida y lleva la vida de Dios a través de todo mi cuerpo, devolviéndole abundante vida y salud. Tengo un corazón fuertísimo. Cada latido llena mi cuerpo con vida y me limpia de enfermedad y dolor. Le hablo a mi sangre ahora. Le ordeno a todos los glóbulos rojos y a todos los glóbulos blancos que destruyan cualquier germen de enfermedad, virus o célula extraña que trate de habitar en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, le ordeno a cada célula de mi cuerpo que funcione normalmente. Toda célula extraña que no promueve la vida y la salud en mi cuerpo queda desarraigada ahora de su fuente de vida. Las células de mi sangre no le permiten a ninguna célula anormal o crecimiento tumoroso a que viva en mi cuerpo. Padre, estoy redimido de la maldición de la ley y por lo tanto mi corazón late con ritmo de vida, al ritmo de tu corazón, Señor. El espíritu y la vida de la palabra de Dios fluyen en mi sangre y la limpia de toda enfermedad e impureza en el nombre de Jesús. Arterias y células. En el nombre de Jesús, mis arterias ni se contraen ni se coagulan. Están limpias y elásticas y funcionan para lo que Dios las creó. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Rehúso permitir que el pecado, la enfermedad o la muerte se enseñoreen de mí, porque soy libre en Cristo Jesús. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en mí e infiltra esa vida en mis venas para traer sanidad a todo mi cuerpo. En el nombre de Jesús le prohíbo a mi cuerpo que sea engañado de cualquier forma. Cuerpo, tú no puedes ser engañado porque ningún virus ni germen de enfermedad puede alojarse en ti. Tampoco puedes obrar en contra de mi vida ni mi salud. Cada célula de mi cuerpo le aporta vida y sanidad a mi cuerpo. El sistema inmune. Mi sistema inmune se fortalece día tras día. Le hablo vida a mi sistema inmune. Prohíbo toda confusión en mi sistema inmunológico. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en mí y vivifica mi sistema con la vida y la sabiduría de Dios para proteger la vida y la salud de mi cuerpo. Huesos y médulas saludables. Le hablo ahora a mis huesos y coyunturas. Huesos, en el nombre de Jesús, le digo que son normales. Mis huesos y coyunturas no responden a ninguna enfermedad porque el mismo espíritu de vida de 1 Pedro 2:24 mora en mí y penetra en cada hueso y coyuntura de mi cuerpo con vida y sanidad en Cristo Jesús. Reforzando la vida. Señor, tú me has bendecido mi pan y mi agua. Has quitado toda enfermedad, por eso viviré el resto de mi vida sano. No moriré, pero viviré y declararé las obras de mi Dios. Padre, resiste al enemigo de cualquier manera que quiera atacarme. Requiero que mi cuerpo esté fuerte y saludable. Lo pongo en vigor con tu palabra y rechazo la maldición y exijo vida a mi cuerpo en el nombre de Jesús. Lucas 7:1. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum.
y el siervo de centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír estos, Jesús se maravilló de él y, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas 5:12. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: «Ve», le dijo, «muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos». Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: «¿Quieres ser sano?». «Señor», le respondió el enfermo, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos: «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Respondió Jesús: «¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero en el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él». Dicho esto, le dijo pues: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle». Dijeron entonces sus discípulos: «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él». Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros para que muramos con él». Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le dijo: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Dijo Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Juan 4:43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y les dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y les dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.